Compañeros de nuestro curso de diseño e instalación del sistema fotovoltaico residenciales, vamos a trabajar nuestro módulo de energía de módulos fotovoltaicos, continuando con la temática de nuestro curso. Este es un tema muy importante y aquí vamos a empezar a hablar sobre tecnicismos. Como les dije, no estoy de acuerdo con las palabras técnicas porque tienden a confundir, pero ese tecnicismo vamos a descomponerlo en palabras más sencillas. Porque siempre les he dicho que mi interés es que ustedes aprendan el concepto, ¿cierto? Yo como docente, en una labor pedagógica, lo que quiero es que mis estudiantes se vayan con el conocimiento. Y vamos a hacerlo de una forma muy sencilla y didáctica para que comprendan ustedes los conceptos. Complementando lo visto en nuestro módulo, encontramos que hay diferentes tipos de módulos solares. No vamos a profundizar en su definición, en su concepto, porque esto está explicado en el módulo. Pero sí, pues vamos a recordar que existen los módulos de silicio monocristalino, módulo de silicio policristalino. Estos dos son los más utilizados para proyectos de tipo comercial, para iluminación y grandes proyectos. Y existen otros tipos de módulos como el silicio amorfo, que lo trabajan en otras tecnologías como cargadores, calculadoras, algunas maletas tienen unos cargadores en la parte de la espalda. Utilizan normalmente este tipo de módulos en relojes y aplicaciones mucho más sencillas. En la actualidad ya se están desarrollando las celdas fotovoltaicas orgánicas. Esto es una invención y esto nos permite ver que a diario hay muchos investigadores en el mundo que le están apostando al desarrollo de nuevas tecnologías que permita a los usuarios aprovecharla y a las empresas, creando beneficios tecnológicos como la impresión en cualquier material. Imagínense en una celda tipo aerosol, eso es una cosa de locos, pero esto está en avance. Y las celdas fotovoltaicas orgánicas transparentes como un vidrio ya pues se pueden adherir a edificios, a casas. Hoy en día pues son muy muy costosos por el proceso de elaboración y además que no son tan atractivos para quien los usa. ¿Por qué? Por la eficiencia del panel. Observemos que esta tiene una eficiencia de solamente el 5%. Entonces, comparado con tecnologías como el silicio amorfo, que se encuentra entre el 7 y el 13%, y comparados aún más con el silicio policristalino usado comercialmente entre el 13 y el 16, y bueno, los módulos monocristalinos, que son los más eficientes del mercado, que los podemos encontrar hasta el proceso, hasta la elaboración de este módulo, íbamos entre 15 hasta el 21%. Vamos a observar en otros ejemplos a ver si de pronto esto está enmarcado en este porcentaje.
Entonces, tenemos muchos tipos de tecnologías y nos interesa trabajar dos tipos, monocristalino y policristalino. Cuando nosotros trabajamos con módulos policristalinos, son los módulos más comunes en el mercado y bueno, yo lo recomiendo en la instalación cuando se cuenta con una gran área y necesitamos tener una menor eficiencia. Cuando tenemos espacios más pequeños, necesitamos una mayor eficiencia del módulo, o sea que me produzca mucho más energía en un pequeño espacio. Estas son básicamente las dos diferencias que encontramos en este tipo de tecnologías. Hay unos parámetros fundamentales que trabajamos acá, en esta parte del módulo, y muchas veces, no sé si ustedes de pronto han comprado módulos, le dicen al vendedor, señor, necesito un módulo que me permita encender un bombillo o un televisor, le dice, ah, sí, le sirve este. Y ustedes siempre se fijan es por los vatios. Pues vamos a comprender qué significa o qué relación tiene la ficha técnica de nuestro módulo en el establecimiento de un proyecto y cómo elegir X módulo a utilizarse en algún proyecto. Entonces, ya luego de ustedes leer el módulo, voy a reforzar estos conceptos. Vamos a ir a esta presentación. Cuando ustedes van a comprar un módulo, ustedes se van a encontrar, ustedes van a solicitarle a su proveedor la ficha técnica del módulo. ¿Qué es esto de ficha técnica? La ficha técnica me permite conocer las características eléctricas del módulo. Miren estos parámetros que tenemos acá. Me permite conocer las características térmicas y las condiciones operativas, a su vez, los materiales con los que fueron construidos dicho módulo. También podemos encontrar especificaciones generales, como lo es la dimensión, longitud, ancho y alto. Esto va a ser muy importante porque en el momento en que nosotros desarrollemos nuestro montaje, ¿cierto? La estructura donde va a ir el módulo solar, pues este tiene que tener estas características de mi módulo y si no, pues nuestro proyecto no se podría implementar, ¿cierto? Y también juega una parte muy importante, el peso en kilogramos del módulo fotovoltaico. Además tenemos un tema muy que se llama especificaciones de embalaje. Bueno, esto ya es cuando nosotros queremos la caja en la que va el módulo. Pero esto no es muy importante. Bueno, otra sección es la arquitectura del módulo. Esta arquitectura nos permite conocer el ancho en milímetros, el ancho y el alto en milímetros, cuáles son el tamaño del cableado en milímetro, puntos de anclajes, orificios de puesta a tierra y bueno, otros datos de advertencia, nos dice leer manual de uso totalidad antes de manejar la instalación y bueno, es fundamental, ¿sí entienden? Y una descripción muy sencilla de lo que es el tipo de módulo,
los tipos de celdas que tienen este módulo fotovoltaico. Aquí nos dice que este tiene 60 celdas, o sea, fue diseñado con 60 celdas en serie. ¿Qué quiere decir? Una celda es este gráfico, este cuadro que se encuentra acá. Si ustedes pueden observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 10 por 6, 60. A esto nos referimos cuando hablamos de celdas, ¿cierto? Entonces, vamos a observar detenidamente qué significa cada una de las características eléctricas de nuestro panel y entender la importancia y la relación que esta tiene en el momento de realizar el dimensionamiento de mi instalación solar o mi instalación eléctrica. Características eléctricas de nuestro módulo. Tenemos las siguientes características: potencia del módulo, potencia de salida. Vamos a observar bien, un poco más cerca. Potencia de salida, tolerancia de potencia de salida. Observen que tiene una sigla, PMATS. Tolerancia de potencia de salida, PMATS. Eficiencia del módulo, nos habla de una eficiencia en porcentajes. Tensión en PMATS, o sea, en potencia de salida. Este tiene la siguiente BMPP. Intensidad, IMPP. Tensión en circuito abierto, VOC. Intensidad en cortocircuito, ISC. Estas son las siglas utilizadas en el mundo fotovoltaico. Es muy importante, no necesitamos aprendérnosla, pero podemos tener una ficha en donde pues estén condensadas. Si no la aprendemos, pues mucho mejor, pero pues el interés es de conocer cómo se manejan estas siglas. Entonces, la potencia de salida está expresada con una W, que son los vatios. Potencia de salida, vatios, todo lo que sea potencia o potencias. Eficiencia del módulo siempre está en porcentajes. La tensión o voltaje, V. La intensidad, A, siempre es amperios. La tensión, la V. Y la intensidad en cortocircuito, la A, que es en amperios. Vamos a analizar qué significa cada uno de estos parámetros o los más importantes. Entonces, vamos a analizar las características eléctricas y qué significa cada uno de estos parámetros en nuestro módulo y por qué va a ser importante conocerlos. Tenemos el primer parámetro, es el voltaje o tensión en circuito abierto. ¿Qué significa esto? Observemos la gráfica. Tenemos nuestro módulo, ¿cierto? Nuestro módulo fotovoltaico, acá nuestro módulo, y la definición es tensión de salida de un panel cuando no hay ninguna carga. O sea, la tensión es el voltaje. ¿Qué voltaje está produciendo mi panel cuando no está conectada a ninguna carga?
Ustedes pueden ver acá el módulo, tiene el cable negativo, cable positivo, cable negativo, cable positivo, y se conecta a un multímetro, ¿cierto? Colocamos la punta del cable, colocamos el cable rojo en el positivo y el cable negro en el negativo, ¿listo? Y medimos el voltaje, entonces me está diciendo que me está produciendo 19.4 para este ejemplo, ¿cierto? ISC, corriente o intensidad en cortocircuito. Recuerde que la corriente o intensidad se mide en amperios, ¿listo? En amperios. O sea, no va a ser voltaje, no. Voltaje o tensión, el símbolo es V. La corriente o intensidad, el símbolo es I en muchas ocasiones o A. ¿Listo? Entonces nos estamos refiriendo corriente o intensidad en cortocircuito a los amperios. Entonces, ¿qué significa esto? Corriente máxima que producirá el panel en cortocircuito. O sea, la corriente máxima. Esta corriente nosotros necesitamos saberla con el fin de calcular cuál es la corriente que más va a producir el panel cuando genere algún imprevisto, ¿cierto? Y esta corriente va a ser fundamental para dimensionar el cable de mi instalación, dimensionar los fusibles, medios de desconexión, interruptores, breaker. Va a ser muy importante como mecanismo y medida de protección. ¿Cómo hacemos para medirlo? Simplemente tomamos los terminales, esta cajita que se encuentra acá. Si nosotros volteamos el panel, se va a encontrar y es la salida de donde sale nuestro cable negativo, siempre el cable negativo es negro, y el cable positivo siempre va a ser de color rojo. Tengamos muy en cuenta que nosotros al realizar esto no podemos hacer un corto porque cuando nosotros vamos a utilizar corriente o voltaje, puede ser muy peligroso para nuestro cuerpo. Sencillamente podemos morirnos con nada. Entonces hay que tener no miedo, no vamos a tener miedo absolutamente para nada, pero sí hacer como se explica en el gráfico, muy sencillo. Tomo los terminales, los coloco y hago la respectiva medición. Entonces miren, vamos a los términos. VOC, voltaje o tensión en circuito abierto. ISC, corriente o intensidad en cortocircuito. Si nosotros nos vamos a nuestra ficha técnica, observemos, vamos a encontrar acá intensidad de cortocircuito, ISC, en amperios, y el respectivo valor. Si nosotros nos vamos a VOC, voltaje o tensión en circuito abierto, VOC, buscamos acá, miren acá, tensión en circuito abierto o voltaje en circuito abierto, representada con la letra V, que es voltaje, y el respectivo valor. ¿Listo? Bueno. Vamos siguiendo. Entonces le puso muy interesante. Miremos este término. Está representado mediante la sigla VVMP, VMPP o VPMAX. Muchos módulos ustedes van a encontrar, pueden encontrarse una u otra, bueno. El objetivo es saber qué significa eso. Esto significa voltaje o tensión de máxima potencia. Y esto, la definición es muy sencilla. La he puesto acá. Voltaje que generará la placa solar o el módulo
cuando esté funcionando al máximo de su rendimiento. ¿Listo? Si nosotros nos vamos acá, vamos a observar acá, BMPP. BMPP. ¿Se ve que no se encuentra BMP y BMP Max? No. BMPP. Como es una tensión, recuerden que la tensión es el voltaje, representada con la letra V, y tenemos 30.7 volts. Y bien, IMPP, todo lo que sea I es intensidad, o sea, amperios. IMPP, intensidad de máxima potencia. Uy, este dato es fundamental. Este dato es fundamental porque nos va a permitir realizar comparación entre módulos. Analicen. El IMP significa corriente eléctrica que producirá en funcionamiento perfecto con el sol incidiendo de forma perpendicular encima de la superficie de la placa. Recuerde que si nosotros tenemos nuestro módulo solar, ¿a qué nos referimos en forma perpendicular? El sol se encuentra acá, vea, ahí, donde está el círculo. El sol se encuentra encima, es perpendicular, entonces le va a llegar en esta condición y a cielo despejado, el módulo va a generar mucha más corriente. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de corriente eléctrica que incide sobre la superficie de la placa solar. Es muy diferente hablar que cuando el sol está acá, en este punto, ¿cierto? La corriente va a ser mínima, miren la inclinación del rayo, cuando está acá también puede ser mínima, pero cuando está acá, pues a mediodía, va a producir mucha más corriente. Entonces, a eso nos referimos IMP. Si nos vamos a la ficha, vemos que IMP está IMP acá. Miren que aquí le colocaron otra pila. IMPP es amperio y tiene su respectivo valor. 8.80. PMAX o PMP, potencia máxima especificada de un módulo. ¿Qué representa la potencia máxima especificada de un módulo? Representa el producto del voltaje o tensión de la máxima potencia, o sea, BMP, el producto de este voltaje y la máxima corriente de alimentación, IMP. O sea que el PMAX, este, potencia de salida, está dado por dos condiciones, por la tensión BMP y por la intensidad IMP, ¿cierto? Ya vamos a ver de dónde salen estos datos. Bueno, esta variación tiene que ver con algo, con la irradiación y la temperatura de la celda solar. O sea que, ¿qué ocurre? Cuando hay mayor temperatura, el panel solar se puede comportar de una forma. Cuando hay menor temperatura, se puede comportar de otra forma, ¿cierto? Cuando la celda tiene menor o mayor temperatura. Cuando hace más irradiación, cuando hay más irradiación, se puede comportar de una forma. Cuando hay menor irradiación, se puede comportar de otra forma. Entonces,
El PMAX es la potencia de salida de un módulo. Cuando ustedes les decían el ejemplo anterior de esta persona que les dice utilice un módulo de 100 watts, nos referimos a eso, a esa potencia de salida que va a tener el módulo. Aquí tenemos varias potencias de salida, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, analicemos esto. ¿Qué significa eso de PMAX y cuál es su relación con cuál es su relación con la gráfica? Entonces, observemos este gráfico. Observemos muy sencillo. Costado izquierdo tenemos valores de corriente 0.0 y un valor de 3, ¿cierto? Acá. Entonces, la línea vertical me representa la corriente. Y la línea de abajo me representa el voltaje. Empieza desde 0 y en este caso termina en 20. Supongamos que un módulo tiene una corriente de cortocircuito en 3.5. Observen acá, 3.5. Ahí, esa es el ISC, ¿cierto? O sea que en esta gráfica, mira, corriente de cortocircuito, acá me va a tener 3.5, ¿cierto? Y en mi voltaje en circuito abierto, VOC, me va a tener 20, ¿listo? Eso representa eso. ¿Qué ocurre? Que mi módulo intensidad de máxima potencia es 3, ¿cierto? Entonces, intensidad de máxima potencia, entonces aquí sería 3. Bien. Y voltaje de tensión o máxima potencia sería este punto acá. Entonces, cuando se traza la gráfica, él me va a decir que si el módulo está, digamos, a 17 y tiene una intensidad máxima de 3, el resultado del PMAX, o sea, en este caso de la potencia de salida, es el punto donde se encuentre el I, la intensidad de máxima potencia, y el BPMAX. Así se especifica en el módulo la potencia máxima. Es una explicación de cómo juega estos factores en el análisis de las condiciones eléctricas de mi módulo. Vamos a observar acá lo siguiente. Cuando yo les decía que estos valores pueden influir según la irradiación y según la temperatura, pues tenemos lo siguiente. Vamos a observar esto un poco más grande. ¿Listo? Vamos a bajar acá. La idea es que no se nos corte en la pantalla. A ver. Listo. Vamos a analizar esta gráfica de acá. Y luego vamos a analizar la otra. Entonces, observen, miren. Tenemos. ¿Por qué les digo que la irradiación genera una influencia en la curva I? Recuerde que la I es este costado y el voltaje es este de acá abajo. Entonces, observen. Los módulos tienen unas condiciones estándar de fabricación. Si nosotros nos vamos acá al gráfico, observamos que la línea azul representa 1000 watts metro cuadrado, ¿cierto? La línea roja representa 800 watts metro cuadrado. Y la línea verde representa 600 watts metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros vamos a nuestra ficha técnica, observamos que nuestro módulo tiene una condición estándar de 1000 watts metro cuadrado de irradiancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre?
que nos ubicamos acá. Acá tenemos un voltaje de 37, ¿cierto? Cuando sube la temperatura, miren, acá cuando sube la temperatura, empieza a subir la corriente de cortocircuito. Entre más solaga, la corriente de cortocircuito empieza a ser mucho mayor. O sea, a mayor irradiación, mayor corriente cortocircuito. A menor irradiación, menor corriente de cortocircuito. Estos valores, los hablamos acá para que ustedes conozcan cómo es la fabricación y cómo funciona nuestro módulo solar. Es muy importante, miren, hay muchos estudiantes que solo desean realizar, ¿no? Deme los datos para hacer la instalación. Bueno, pero es que ustedes también necesitan conocer un poco más el fondo, cómo funciona un módulo solar. Pues bueno, estas son las condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar muy bien esto en el momento de nosotros realizar una instalación solar. No se trata solamente de coger una fórmula, calcular un panel y ya no. Tenemos que ir un poco más a fondo. Entonces, observen que a mayor irradiación, mayor corriente de cortocircuito se va a generar por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Vamos ahora a la siguiente gráfica. Acá. Entonces, hablamos de... Lo hago así porque de pronto se me corta en la pantalla, entonces no quiero que se pierda la información. Entonces, miren. En esta otra gráfica tenemos la influencia de la temperatura. Ojo, la irradiación es cantidad de irradiación que está generando el sol en un día nublado, nubado o despejado. ¿Listo? La influencia de la temperatura tiene que ver en lo siguiente. Cuando se genera irradiación, el panel está diseñado acá, como lo vemos en la tabla, a 25 grados centígrados de la de temperatura de la celda solar. O sea, cuando yo toco la celda, está fabricado a 25 grados de temperatura, que es un valor muy bajo, porque este valor alcanza 45 grados centígrados dependiendo de la región. Entonces, tenemos acá, miren, la siguiente gráfica. ¿Cómo influye la temperatura en la curva y voltaje? Corriente, voltaje. Entonces tenemos acá que nuestro módulo fue fabricado a 25 grados. Entonces miren acá, 25 grados, línea roja. ¿Listo? Entonces acá. ¿Listo? 25 grados me quiere decir lo siguiente. Que a menor temperatura del módulo, mayor voltaje va a generar. A menor temperatura, a mayor temperatura, menor voltaje va a generar. Entonces, observen acá. La línea azul clara me expresa que el módulo ha llegado a 55 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, a mayor temperatura, llega a 55 grados centígrados, pero mi voltaje bajó a 32. Y permítanme que ha sonado mi celular. Y a menor temperatura del módulo se va a obtener mayor voltaje. Entonces, observen cómo esto puede influir en la producción de energía
de mi módulo fotovoltaico. Espero que hayan comprendido muy bien la relación de la temperatura y la influencia que genera la irradiación en nuestro proyecto fotovoltaico, o bueno, en una celda solar. Entonces, espero hayan comprendido la importancia de la irradiación en la influencia de la curva intensidad-voltaje o amperio-voltaje y la influencia de la temperatura en la curva intensidad-voltaje. Muy, muy importante. Recuerden que los módulos están fabricados bajo una irradiación solar constante de 1000 watts metro cuadrado. Otro factor muy importante es la tolerancia de potencia. ¿Qué significa tolerancia de potencia? Esta es la variación de la potencia del módulo especificado por el fabricante. Y cuando nosotros nos vamos por acá, miren acá, tolerancia de potencia, me va a decir lo siguiente. O sea, potencia de salida, Pmax, y Pmax. O sea que esta tolerancia está relacionada con la salida. Está expresada con la W, pero el dato que más nos interesa es este. 0/-5. En algunos módulos puede haber -5. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un módulo de 270, tomemos una calculadora, yo tengo un módulo de 270 y dice que es -5, entonces le voy a sacar el 5% por el 5%. O sea que puede tener una tolerancia de potencia de 13.5, o sea, va a estar por encima. Entonces, si yo le sumo a esto más 13.5 más 270, me va a decir que el panel me puede entregar máximo 283-5. Si aquí tiene tolerancia negativa, entonces le restaría a los 270, le restaría 13.5. O sea que mi módulo estaría entre los 256.5 y los 283 watts. Muy importante elegir módulos que tengan, que sean positivos en una tolerancia de potencia superior. O sea que esto quiere decir que me va a entregar más potencia en momentos de muy buena irradiación. Entonces lo vemos acá, tolerancia de potencia 0/5, puede llegar hasta 5. Y la eficiencia del módulo, esto sí es un tema que hay que revisarlo con lupa, igual como todos los otros datos. ¿Qué significa? Cuando nosotros revisamos nuestro módulo, observamos unas eficiencias. Entonces decíamos que la eficiencia se encuentra para un módulo policristalino, podemos encontrar algunas marcas que van entre el 13 y el 16%. Y para silicio monocristalino podemos encontrar eficiencias hasta el 21%, ¿cierto? Miren, observen acá. ¿Qué me quiere decir? Que siempre los monocristalinos serán mucho más eficientes.
Entonces, cuando yo analizo esto, entonces digo que la eficiencia es la potencia que es capaz de producir un panel solar en 1 metro cuadrado cuando recibe una constante, que esta es la constante del fabricante, y radiación de 1000 watts metro cuadrado, ¿cierto? Entonces decimos que si en la hoja de característica técnica de un panel fotovoltaico de 270 watts, vámonos a nuestro ejemplo, si en esta hoja de cálculo tenemos una eficiencia, observen, del 18% de la celda, un panel o cualquier panel fabricado por ellos monocristalino para 270, me está diciendo que este tiene una eficiencia del 18%. Significa que por cada 1000 watts metro cuadrado que recibe, de irradiación que recibe mi módulo, por cada metro cuadrado de panel producirá 180 watts de potencia. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, cuando ustedes tienen un proyecto y están limitados a una zona muy pequeña, digamos, haciendo el análisis, la ficha de análisis de una terraza, un espacio, y ustedes necesitan X potencia, entonces, ¿qué necesitan hacer? Si tienen algo limitado, es usar sí o sí módulos monocristalinos, porque como son más eficientes, va a producir mayor potencia en un pequeño espacio. Si yo tengo un módulo policristalino en ese mismo espacio, ejemplo, hagamos el siguiente ejemplo. Tenemos una terraza. Mi proyecto me dice que en módulos monocristalino necesito 20 módulos, ¿cierto? Calculando la eficiencia. Pero me dice que en módulos policristalinos pasa de 20 a 14, ¿cierto? La misma potencia. Entonces aquí es donde yo hablo de la eficiencia del módulo. Esto se utiliza mucho cuando hay pequeños espacios bueno, o cuando se quiere producir una muy buena energía. Lo podemos utilizar. Así hemos comprendido las características eléctricas más importantes de nuestro módulo. Analicen que ustedes tienen que tener en cuenta esto. Cuando, bueno, un dato que les voy a arrojar antes de que se me vaya la idea. Ustedes van a comprar módulos de 270, ejemplo, de 270, ¿cierto? Cuando ustedes ven que en un módulo de 270 el IMP intensidad, ¿cierto?, es de 8.80 y ustedes comparan con otro módulo de otra marca de los mismos 270 de potencia de salida. Si este IMP es más bajo, ¿qué deben hacer ustedes? Pues comprar el módulo más alto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que con la misma potencia de salida me está entregando ese módulo más intensidad, más corriente. Cuando el módulo comparado con otros es más bajo, pues por lógica no lo vamos a utilizar porque estamos perdiendo capacidad en la producción. Entonces es muy, muy importante esto, el IMP, el IMP. Veámoslo acá. Mire, ¿se acuerda que les hablaba de el IMP, intensidad de máxima potencia, dato comparativo entre módulo? Entonces, este dato me va a permitir a mí eso. Observen que entre este módulo es de 270 watts. El módulo de 265 va a producir menos
IMP 870. El módulo de 260 va a producir 859. El de 255, 849. Y el de 250, 839. Entonces, entre más potencia tengo un panel, más IMP va a tener este. Pero, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hacer una comparación, ¿cierto? Hay casos en que nosotros necesitamos un IMPX y un módulo de 270 watts vale X peso, pero el otro es de menor watt y es el que yo voy a necesitar. Ahí empiezo a ahorrar dinero y costo en mi sistema, ¿cierto? Eso lo vamos a trabajar más adelante. Lo que a mí me interesa es que ustedes hayan comprendido muy, pero muy bien las características eléctricas que tiene un módulo fotovoltaico y cuál es la importancia de estas en la elección de nuestro panel y cuál nos conviene usar en dicho proyecto. Espero les haya servido y repasen el módulo, analicen las definiciones de los tipos de paneles y preparen si tienen algunas preguntas en el foro de discusión.